Vamos a hablar de cómo entender, usar y rentabilizar la analítica digital. En este webinar estudiaremos los aspectos prácticos de la analítica web, atacando a los puntos claves que nos permitirán comprender y cuestionar los datos que estamos o podríamos estar obteniendo de nuestros activos digitales. Un repaso rápido a métricas, KPIs y al concepto de OMTM para startups. Medición en Google Analytics, uso correcto de UTMs, redes sociales, plataformas publicitarias e email marketing. Análisis del tráfico web, heatmaps, heurística, testing y personalizaciones para la optimización de la conversión, informes y dashboard. Y para ello contamos con Rocío Castro. Rocío es consultora de negocios digitales con especialización en marketing digital, SEO, CRO y Web Project Management. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector y actualmente es directora de marketing digital en, y a ver si lo digo bien, Tres Tristes Tigres, donde ayuda a transformar y rentabilizar emprendimientos pequeños, medianos y grandes. Está a cargo también de la gestión estratégica y ejecutiva de Brain the Gap, consultora solucionadora de retos digitales con colaboraciones en Brasil, Estados Unidos y Zimbabue. Ingeniera técnica de telecomunicaciones por la Universidad Miguel Hernández. Entre otras instituciones, es profesora de diferentes escuelas de negocios como Acuora, Fundesen, FEDA y, cómo no, docente del programa Speedway Training. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy bien, muchas Bien. gracias. Antes de darte paso, Rocío, como siempre, vamos a explicar las normas del webinar. Tendremos una presentación por parte de Rocío de unos 40 minutos aproximadamente. Y una vez finalice la exposición de Rocío, podremos, a través del bloque de preguntas, formular cualquier inquietud o cualquier pregunta que tengamos al respecto de la exposición o cualquier duda que tengamos con respecto a analíticas referentes al webinar de hoy. Recuerdo que el chat es para compartir algún link, algún problema técnico que pueda surgir, ¿vale? Y que las preguntas siempre las realizaremos a través del bloque de preguntas. Así que, sin nada más, Rocío, dejo de compartir mi pantalla para que puedas compartir la tuya y Muy arrancar. bien. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a Banco Caminos y a Bancofar. Vamos a compartir la pantalla. ¿La Perfecto, podéis ver? la podemos ver perfectamente. Estupendo. Bueno, pues nada, vamos a empezar porque tampoco tenemos un ratito para hacer una breve introducción a la analítica digital. Efectivamente, vamos a ver tres puntos principales que son entender, usar y rentabilizar. Y nos vamos a centrar más que en definiciones y en mucha teoría, aunque sí que hay material denso, pero lo que quiero es que al final nos quedemos con ideas y conceptos, ¿vale? Entonces, viene bien que tengáis papel y boli a mano y que hayáis comido bien y tomado un buen cafecito. Vamos a ver. Bien, mi objetivo es que cuando acabe el webinar de hoy tengáis por lo menos una idea o un concepto que pueda traer un beneficio práctico y real a la startup o negocio. Nos dirigimos eso a emprendedores, a startup, a gente que tiene o no más o menos contacto con esto de la analítica digital, que se quiere iniciar, que lo necesita para su negocio, para incorporarlo a las empresas en las que trabajan. Entonces, al final, lo que queremos es obtener una idea o un concepto rentable, que esta horita que vamos a invertir aquí, bueno, al final yo estaré hablando unos 45 minutos, luego haré unas preguntitas, que esa hora sea una buena inversión, ¿vale? Y que dentro de un tiempo haya algo que todavía resuene en la cabeza. Entonces, creo que lo habremos hecho bien si conseguimos que suceda eso. Entonces, bueno, entremos en materia. Como comentaba, y lo voy a repetir varias veces porque me gusta lo de insistir en los conceptos, aunque suene un poco pesado, para que calen bien. En nuestras cabezas, voy a hablar de entender, usar y rentabilizar. El tema de entender, insisto, no me voy a meter en superdefiniciones, pero sí es necesario por lo menos comentar qué es la analítica digital, un poquito por encima, nombrar las métricas y los KPIs, ver que esas métricas y KPIs se pueden representar en dashboards y como estamos en un tema de emprendedores, de startups, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del One Metric That Matters, que es un concepto interesante, ahora lo veremos. Luego os comentaré un poquito qué vamos a hacer en la parte de usar y rentabilizar. Así que nada, vamos allá. Entender. Analítica digital, ¿qué es? Recopilar, medir, analizar, visualizar, interpretar. ¿El qué?
datos cuantitativos y cualitativos para sitios web, aplicaciones móviles y otro tipo de plataformas digitales, redes sociales, un montón de cosas. Lo que decía, no vamos a entrar en definiciones. Esto no os vais a acordar, ni ya seguro que no os acordáis de cada uno de todos estos puntos, ¿verdad? Entonces, no vamos a desgranar todo eso, porque la analítica digital per se da para un supercurso intenso, completo, conocimientos y habilidades súper específicas. Lo que vamos a hacer, en lugar de meternos en definiciones, procesos y métodos al detalle, es quedarnos con un concepto, digamos, simplista, más general, pero que cale, ¿vale? Vamos a usar de todas estas formas que vemos ahí los datos del universo digital para nuestro beneficio, acá para nuestra rentabilidad, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo ciertos tips, ciertas cositas que podemos poner en práctica para de aquí y de allá conseguir más rentabilidad, dejar de perder dinero por aquí, empezar a ganar más dinero por allá en nuestro proyecto, en la parte digital de nuestro proyecto. Vale, entonces, ¿qué datos podemos analizar? Un montón. Estos son solamente unos pequeños ejemplos, tráfico web, uso de redes sociales, podemos ver demografía, idioma, información geográfica, frecuencia de acceso, recurrencia del cliente. Podemos ver muchos datos en la analítica digital, podemos analizar un montón de información que al final, digamos que las llamamos métricas. Cada dato medible es una métrica. Hasta ahí yo creo que ese concepto más o menos lo tendremos todos más o menos bien ubicado. Una métrica puede ser los clics, las páginas visitadas, los likes, CTR, visualizaciones de vídeo. Los que ya tengáis cierta experiencia con Analytics estaréis más familiarizados con todos estos términos. No vamos a definirlos todos, sí que entraremos al detalle en alguno un poquitito. Pero bueno, insisto, vamos a intentar quedarnos con la idea global, ¿vale? Entonces, la métrica es un dato medible. Pero métricas hay millones. Entonces, a la hora de el día a día trabajar con la información que tenemos, no leemos todas las métricas cada vez. Todos sabemos es imposible estar leyendo informes, leer todos los días todos los datos. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos los KPIs, que es Key Performance Indicator, un indicador o ratio representativo de rendimiento. Hay gente, esto hay discusión, ¿no? En los foros de estos de analítica, hay gente que dice que un KPI es una cosa, que otro KPI es otra, que tiene que ser más o menos específico. Al final, mucha gente utiliza ciertas métricas como si fueran KPIs. Por ejemplo, ingresos. Mi KPI va a ser los ingresos que tengo en mi tienda online. Bueno, no es el mejor KPI, pero, en fin, no voy a entrar yo en esa discusión ahora. Porque al final, más que entrar en esa discusión, podemos pasar a decir, bueno, ¿qué es mejor que una métrica tal cual? Pues un ratio, que una métrica también puede ser un ratio. Pero bueno, un ratio. El ratio es más representativo, porque ingresos de 5.000 euros, ¿eso qué es? ¿5.000 euros en cuánto tiempo? ¿En qué industria? ¿Con qué márgenes? O sea, hay mucha información ahí que falta. Pero un ratio, como por ejemplo el ROI, el retorno sobre la inversión, ya te dice algo más. ¿Qué es mejor todavía que ese ratio? Pues un ratio que represente una evolución. Es representativo tanto del rendimiento de hoy en comparación con el pasado. Entonces, por ejemplo, la evolución mensual del ROI, también siendo muy simplistas, puede ser un buen KPI para medir el desempeño de cierto negocio. ¿Vale? Seguimos, pues. Ya tenemos los KPIs elegidos, que vienen de, a veces hemos cogido métricas, a veces no, dependiendo de cuán profundos estemos en todo esto de la analítica web, y pues se nos puede quedar algo como esto. Decimos, ah, vale, pues mira, yo he elegido que mis KPIs van a ser ingresos, que en realidad es una métrica, pero oye, veo que está por fechas, que está lo que tengo hoy, la semana, el mes, el año, hay una evolución, pues bueno, ya da algo más de detalle, te da una visión de conjunto un poquito más completa. Luego aquí vemos también pedidos, ticket medio, usuarios. Vemos que hay, pues eso, que sé cuánto ha mejorado versus ayer, esta semana versus la anterior, este mes versus el anterior. Entonces, bueno, esas métricas que luego hemos de ahí elegido o construido ciertos KPIs y los hemos representado aquí, nos van a ayudar a cada día, en lugar de leernos todos los informes o toda la información que hay, mirando esto, saber qué pasa. Esto de fuente medio, pues son otros datos interesantes que luego comentaremos un poquito.
ahora no me meteré. Otro ejemplo de dashboard, pues mira, es que yo mi negocio o yo no me encargo de todo, toda la empresa. Mi papel, el único papel que tengo yo es conseguir que la gente envíe solicitudes de presupuesto, quote requests. Vale, pues a mí me interesa esto. Seguramente te va a interesar algo más. Pero a priori, pues bueno, puedes decir, me interesa solamente saber los formularios rellenados y el detalle de producto en el caso que haya producto. Otro ejemplo de dashboard o de visualización de datos de esos KPIs, métricas, etc. que tenemos, pues evolución mensual de 2020 en este caso, enero, febrero, marzo, tal, de ingresos y gastos y el ROAS, que es el Return on Ad Spend, luego lo comentaremos, que es un ratio que me ayuda a entender cómo estoy invirtiendo ese dinero, lo bien que vamos. O sea, luego entraremos en detalle, veremos la fórmula y tal. En realidad es sencillita. Pero bueno, podemos ver que hay cierta evolución positiva, ya es algo, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, nos pasamos a el One Metric That Matters, que es lo que comentaba antes. Hemos comentado las métricas, los KPIs y representar eso en un dashboard. ¿Qué pasa? Que una startup hoy en día necesita tener objetivos muy claros, no vanity metrics, no cosas que te distraigan. Sí, no he vendido, pero es que el ratio de conversión está muy bien. Ya, pero es que no has vendido. Entonces, al final no somos rentables y tenemos que cerrar. Entonces, el One Metric That Matters es elegir una única métrica barra KPI, al final es más elaborado que una métrica y que un KPI, pero bueno, que medirá el éxito de tu startup y si el objetivo de tu startup cuando acabas de lanzar es primero visibilidad y luego evoluciona a ser contrataciones, retención de usuarios o que te traigan nuevos clientes esas personas, ese One Metric That Matters irá cambiando con el tiempo junto con tu startup, ¿vale? Normalmente será efectivamente un ratio, tendrá que ser comparativo y sencillo de entender. Esto tiene un poquito de tela, al que le interese el concepto y crea que le puede venir bien en su caso, en vez de dejarse llevar con tantos datos como por ejemplo pues aquí, dirías, no, pues mira, a mí me dan igual los pedidos, ticket medio, usuarios, es que ni siquiera me interesan los ingresos, me va a interesar al final el profit, la rentabilidad, después de márgenes y después de no sé qué, por usuario, ¿vale? Puede ser tu One Metric That Matters. ¿Okay? Entonces, bueno, he ido rápido, pero bueno, voy a ir más a partir de ahora, con lo cual. Tenemos ya entendido que la analítica digital, ¿vale?, es utilizar los datos que tenemos del entorno digital en nuestro beneficio para la rentabilidad. Para ello tenemos métricas, KPIs, dashboards para representar todos ellos, y el One Metric That Matters, que viene muy bien en startups, te obliga a centrarte. Tengo un único objetivo y toda la empresa tiene ese único objetivo y te ayuda a ser creativo. Vale, más o menos lo entiendo. Tengo un concepto, alguna lagunita, pero puedo empezar a trabajar por ahí. ¿Qué hago? ¿Con qué trabajo? ¿Qué uso? Pues, en este, digamos, segundo bloque, vamos a ver, vamos a explorar un par de herramientas que son muy sencillitas de usar, y tienen mucho valor, que es Built With y Wayback Machine. Ahora mismo las vemos. Vamos a ver algunos temitas de Google Analytics. Se va a poner un poquito más densa la cosa. Vamos a intentar no entrar en mucho detalle, mucho tecnicismo, porque hay gente que ya tiene cierta experiencia, hay gente que no. Habrá gente a lo mejor que nunca ha entrado a la interfaz. Pero bueno, está bien comentar algunos conceptos para que al menos los conozcáis o suenen. Está bien, va a ser útil. Y luego, algunas otras herramientas de Google, no las voy a nombrar todas, ni mucho menos, pero sí un poquito para que tengamos varios tips. Al final todo va enfocado a la rentabilidad, claro. Y por último, nombraremos también el tema de los heatmaps, que tiene que ver mucho con el CRO, etcétera, etcétera. Que es interesante que lo conozcáis, porque en algunos casos indagar en esa dirección puede ser muy útil. Solo es válido para digamos, webs o proyectos con cierto volumen de tráfico, etcétera, etcétera, pero sirve. Avanzamos, pues. Usar. Esto es Built With. Es una herramienta, buscad eso en Google y la encontraréis, ¿vale? Entonces, esta herramienta sirve para buscar webs y tecnologías, para saber con qué tecnologías están construidas
cualquier web, la web de este competidor que me gusta o de esta web que me parece súper inspiradora, quiero ver si está hecha en WordPress, en Shopify, en PrestaShop, en otro sistema más raro, si tiene este plugin, si utiliza lo que sea, pues metiendo aquí la URL te dirá qué tecnologías utiliza. Y al revés también, si resulta que te ha contactado un comercial de una empresa de email marketing automation para venderte su producto y le preguntas, no, pues dame un par de ejemplos de tus webs, te pasan los dos estrella. Y dices, no, pues que yo quiero ver más, porque a lo mejor estos son súper cool, pero el resto son una patata. Pues los pones aquí, buscas la herramienta y te saca una lista de páginas web que utilizan ese servicio. Si no pagas, tienes menos datos, pero la versión gratuita para un usuario así estándar básico servirá bastante bien. Aquí pues justo un ejemplo, una web, electricduct.com, utiliza Hotjar, que es una herramienta de heatmaps, Clavillo, que es email automation, utiliza las suites de Google, más ejemplos por aquí, utiliza PayPal para pagos, librerías JavaScript, hay muchos detalles técnicos también, de hecho la herramienta también indica una estimación del gasto en tecnología de cada una de las webs, que también puede ser útil para análisis de la competencia. Fijaos que todas estas cosas que estamos hablando ya tienen que ver con rentabilidad, de forma muy directa, porque te ahorran tiempo, porque puedes encontrar herramientas que, nuevas, útiles, puedes darte cuenta a tiempo de que esta herramienta que vas a contratar no vale la pena. Entonces, bueno, tiene su valor. Aquí, por ejemplo, voy a aprovechar este ejemplo para... esta web en concreto utiliza un sistema llamado 3D Cart para el e-commerce y digo, pues no me suena mucho. Bueno, me suena porque lo conozco, pero si no te suena mucho, dices, vale, voy a ver la lista de todas las webs que utilizan 3D Cart. Y pues te saca ahí una lista, te puedes bajar todo, no todas las webs están activas, no todas las webs tienen ahora mismo activo el 3D Cart. Eso es cotillear un poquito en la herramienta. Y veréis que se le puede sacar bastante partido. Es una herramienta bastante interesante, os la recomiendo. Siguiente herramienta para explorar un poquito el mundo digital, relacionada también con la analítica, Wayback Machine. Los que ya la hayáis oído diráis, ah, claro. Los que no, os va a encantar, porque lo que puedes hacer es, ahí introduces una URL, una página web, puede ser home o puede ser una página interna. Si se trata de un sitio web que tiene pocas visitas, es posible que no se encuentre aquí, pero si estamos hablando de un Apple o de un Leroy Merlin, que es el ejemplo que he utilizado yo, pues veis que tenemos pantallazos, ¿vale?, de la web de Leroy Merlin desde 2002. Entonces tú puedes ir atrás en el tiempo buscando por fechas, ¿vale?, y ver qué aspecto tenía, qué ítems en el menú había, qué categorías o qué tecnologías o qué tipo de promociones. Y es muy útil para pues, análisis históricos de competencia y de un montón de cosas. Insisto, si se trata de una web con poco tráfico, es muy probable que no esté aquí. Y también depende de cómo esté la web construida, a veces veréis que hay gaps. Hay, por ejemplo, aquí no está el banner. Esto es un pantallazo de 2016. Pero bueno, se puede navegar, es muy interesante también. Y otra función útil que tiene el Wayback Machine, bueno, eso es ponerlo en Google, Internet Archive Wayback Machine, lo encontraréis, es este elemento de aquí, Save Page Now. Cuando estáis en la home, yo antes me he ido directamente a meter la URL de una web ahí, aquí lo que puedes hacer es, pues mira, es que además a mí me pasó el otro día, hice una compra online y las condiciones de shipping que me salían en el carrito no coincidían con las condiciones de shipping de su política de shipping, ¿vale?, de envíos. Entonces, ¿qué hice? Fui, guardé aquí la página y eso me sirve como prueba en el futuro por si me dicen que tal, tal. Esto es a título personal, pero a título profesional a ti también te puede venir muy bien para monitorizar competencia, monitorizarte a ti mismo, ver cambios o para mogollón de aplicaciones, ¿vale? Esto es muy útil. Y ahora... vamos a adentrarnos en la parte un poquito más profunda. Vamos solamente a rascar la superficie, pero va el que no tenga todavía conocimiento le va a molar, y el que tenga conocimiento yo creo que vamos a ver algunos tips y algunos detallitos que sin conocer a fondo Analytics o analizarlo a tope, seguro que se puede sacar algo
para, lo dicho, o rentabilizar algo que tenemos, o dejar de perder dinero por aquí o por allá, en fin, de sacarle provecho, de usar los datos del entorno digital para el beneficio nuestro, que es lo que al final estoy repitiendo todo el rato, ¿verdad? Entonces, vamos allá. Google Analytics, ¿qué es? Google Analytics es una plataforma que nos ayuda a, simplificando, medir el tráfico que llega a nuestra página web. Para ello, necesitamos cuenta en Analytics, necesitamos una página web y hay que instalar un código de tracking que nos da Google Analytics en nuestra web, ¿vale? Esto, si tienes más o menos conocimientos de programación o sabes cómo manejar Google Tag Manager, que luego lo vamos a nombrar así por encima, lo puedes hacer tú mismo. Que no, pídeselo a alguien que conozca, al programador. Si tienes un site en WordPress, seguramente vas a encontrar un plugin que te lo pueda poner. En Shopify también hay un campo para que metas el codiguito. Es más o menos factible, ¿vale? Incluso para personas no técnicas. Una vez está instalado, hay que validar que funciona. Esto ya es la interfaz dentro de Google Analytics y aquí podemos ver un real time, el número de personas activas en la web, en qué páginas están, etcétera, etcétera, ¿vale? Analytics, bueno, hay varios conceptos en los que no vamos a profundizar. Se basa en hits, en visualizaciones de páginas, sesiones, usuarios. No vamos a entrar mucho en detalle, pero al que le interese todo el tema, de nuevo, le insto a que busque un poquito más porque es muy interesante y tiene mucho potencial. Analytics y cuatro métricas que vamos a comentar por encima. Sesiones, usuarios, porcentaje de rebote y el resto son más o menos intuitivas, ¿no? Usuarios. Yo soy un usuario. Entro a mi ordenador a una página web, ahí en su Analytics, si lo tuviera instalado, aparezco como un usuario. Tú eres otro usuario, cualquier persona desde otro ordenador distinto va a ser otro usuario. Yo misma, si accedo a la misma web, pero ya no desde el ordenador, desde mi móvil, voy a ser otro usuario. Eso se puede solucionar, como veremos más adelante, de ciertas maneras, pero hay que tener en cuenta que la analítica digital, la analítica web o Google Analytics no es 100% exacto con este tipo de cuestiones, ¿vale? Un usuario es cada persona que visita, pero si la persona visita la web desde diferentes dispositivos y eso no está conectado, van a contar como usuarios distintos. Es un mal con el que contamos en general, es un mal controlado, pero que sepáis que nunca va a ser un dato 100% exacto. Sesiones, pues yo soy una persona, puedo hacer una sesión hoy, o sea, entrar a la web hoy, mañana entro otra vez, es otra sesión. Son más o menos así en modo básico, son conceptos más o menos sencillos. Número de visitas a páginas. Yo soy un usuario que ahora estoy en una sesión y he visitado 6 o 7 páginas. Bueno, pues ahí aparecería. Y luego el resto pues son pues el ratio de páginas por sesión, cuánta es la media de páginas que la gente visita, cuánto duran las sesiones y el porcentaje de rebote. Este es interesante. Porcentaje de rebote es, si yo llego, estoy buscando en Google, por ejemplo, llego a una página web, la abro, miro, no me interesa, vuelvo atrás a Google y busco otra cosa, he entrado y he rebotado, no he hecho nada. No he llevado a cabo ninguna acción, no he visitado ninguna página, no he visto ningún vídeo, eso es un rebote y eso es malo. Entonces siempre queremos que nuestro porcentaje de rebote sea bajo. Si bien, como veremos más adelante, un porcentaje de rebote demasiado bajo normalmente significa que algo pasa y que no estás midiendo bien. Porque bueno, según la industria los porcentajes de rebote pueden ir, bueno, pueden ser cualquier número, ¿vale? Pero pon desde un 20 hasta un 80%. Es un valor muy, muy, muy variable. En fin, hemos comentado estos valores por encima. Normalmente, pues aquí tenemos un poquito de feedback y podemos profundizar en alguno más si quisierais. De todas formas, al final se pueden hacer preguntas en caso de que alguien tenga alguna duda, ¿vale? Más cositas que se pueden ver en Google Analytics. Fuentes de tráfico. Y eso está relacionado con los UTMs que los vamos a comentar también rápidamente. Vale, tenemos una web. Hemos instalado Google Analytics. Entonces, cada vez que alguien visita nuestra web, Google Analytics lo detecta y me va mostrando información, pues eso, de quién ha entrado, desde dónde, etcétera, etcétera. Entonces, Google Analytics me va a decir, en la mayoría de casos, si la visita ha venido de una búsqueda en Google,
sin publicidad ni nada, simplemente busco por información, Google muestra un resultado y hago clic. Eso es tráfico orgánico, ¿vale? Traffic Organic Search. Google también me va a decir si en vez de venir a través de búsqueda orgánica, la persona ha buscado y ha hecho clic en un anuncio que aparecía en Google. Entonces será paid search, que bueno, en este caso veréis que está dividido en generic y brand. Eso es dependiendo si la búsqueda ha incluido o no la palabra de marca. Las fuentes de tráfico, esto es un ejemplo, pero pueden ser cualquiera, las puedes configurar tú, hay unas que son las por defecto, pero se pueden configurar y tú puedes introducir nuevas fuentes y nuevos medios vía UTMs. Ahora llegamos ahí. Entonces, Organic Search, búsqueda en Google sin hacer clic en ningún anuncio, entras en la página web. Paid Search, ya sea generic o brand, cuando haces una búsqueda en Google y haces clic en un anuncio. Google o Bing o Yahoo, bueno, Yahoo. O, en fin, un buscador, ¿vale? Direct es cuando la persona, por ejemplo, sabe tu URL, la pone directamente en la barra del navegador y accede a la web. No ha venido ni de Google ni de otros medios. Social, pues eso. Facebook, Instagram, Twitter, todas estas cuestiones. Email, más de lo mismo. Es bastante ilustrativo. Cuando alguien ha visitado tu web haciendo clic en un email, Google Analytics te dirá que viene de email. Display, esto es publicidad, pero que no es de búsqueda, que viene de banners en diferentes lugares. Referrals son si alguien, yo por ejemplo tengo un blog y hago un artículo e incluyo un link a tu página web. Pues cuando alguien desde mi blog haga clic en el link y llegue a tu página web, eso será una visita referral, que es de referencia. Y bueno, affiliates no me voy a meter y en otras fuentes. Pero bueno. Es un poquito para tener una visión general. Esto es un poquito más denso, pero bueno, es muy útil. ¿Qué pasa? Que estas fuentes de tráfico las necesitamos porque luego nos van a ayudar a medir si estamos dedicando los esfuerzos al lugar correcto o no. Si yo estoy gastando una única persona que le pago un sueldo todos los meses para hacer email y resulta que el email no vende nada, o bien la persona lo está haciendo muy mal y tengo que cambiarla, o bien es que realmente mi industria no funciona por email marketing y tengo que dejar de tal. Entonces, bueno, es solamente un ejemplo, pero es importante conocer las fuentes de tráfico, clasificarlas y trabajarlas y medir su rentabilidad. UTMs. Aquí se pone la cosa un poquito más densa. ¿Habéis visto alguna vez una URL así? Así como con símbolos raros, tal. Bueno, pues esto que tengo aquí resaltado, UTM source, que pone newsletter, UTM Medium, UTM Campaign, hay más en realidad. Pues esto que tengo ahí resaltado es la forma en que Google clasifica, ¿vale? En que Google Analytics clasifica las visitas en cada uno de estos de estas fuentes de tráfico, más o menos. Entonces, si yo estoy haciendo, estoy publicando un link en redes sociales, o le he pasado un link a una campaña de lo que sea, en un blog o vete tú a saber qué, puedo querer identificar de dónde viene, o sea, puedo querer identificar cuánta gente viene desde ese link, cuánta gente ha venido a mi web visitando ese link específico en redes sociales o ese link específico en ese blog o tal. Y eso lo puedo hacer personalizando lo que pongo aquí. UTM Source se queda, UTM Medium se queda, UTM Campaign se queda, pero puedo cambiar newsletter, puedo cambiar email, puedo cambiar verano. Esto así se ve un poco raro, pero bueno, y aquí es donde lo podemos encontrar en Analytics, ¿vale? Esto así se ve un poquito raro, pero Google tiene una cosita llamada Campaign URL Builder, que podéis poner este texto en Google y aparecerá, donde tú metes la URL y le dices, además tiene ahí como pues, ejemplito, le dices cada los elementos que quieres poner y él mismo te construye la URL. Ahora bien, hemos dicho que Google directamente te va a decir de dónde viene el tráfico más o menos. Luego eso se puede configurar más allá. Hemos dicho que si tenemos campañas especiales, podemos querer meter nosotros esa información, ¿vale? Ahora bien, uy, mira, aquí lo tenemos con un poquito de zoom. Ahora bien, esos UTMs que generemos, lo ideal es que nos creemos un archivo donde, bueno, aquí a lo mejor hay una información, pues un identificador interno para saber lo que es, si el link está activo o no, cuándo se creó,
en qué URL, a qué URL va, y aquí cuál es el source, cuál es el medium, cuál es el campaign, y aquí otros UTMs adicionales, y luego la URL generada. Al final, esos links que estamos generando con UTMs, que hemos dicho que los queremos para identificar de dónde viene el tráfico hacia nuestra web, lo vamos a utilizar solo en links hacia nuestros sitios web. Me preguntan mucho, no, pero es que yo tengo redes sociales y voy a poner un link a un artículo del periódico que habla sobre cosas mías. Le pongo UTMs, si tú le pones UTMs estás mandando datos al Analytics de ellos, que tú no vas a poder ver. Entonces, realmente no es necesario, ¿vale? Solo lo ponemos en links hacia nuestros sitios web. Nosotros recomendamos utilizarlo en redes sociales, tanto orgánicas como publicidad, para luego identificar, aunque Google lo hace por defecto, pero lo hace regular. Entonces, si tú escribes posts en redes sociales o creas anuncios en redes sociales y vas a incluir un link, pon un link con UTMs indicando, pues eso, este link viene de redes sociales, Facebook, de la campaña del Día del Padre y es el post número uno del Día del Padre, por ejemplo. Y entonces luego en Analytics podrás medir cuál de esos anuncios ha tenido mejor rendimiento. Luego está el tema de los modelos de atribución, pero luego que nos tocaría aquí un poquito, nos descalabraría algunas cositas. Pero bueno, en general esto se hace, es una buena práctica y lo recomiendo. En Google Ads. Google Ads tiene una cosa llamada auto-tagging. Lo puedes desactivar y puedes meter tú a mano los UTMs, pero uno, es un trabajazo. Dos, como Google Ads y Google Analytics son primos hermanos, va todo junto y nosotros recomendamos siempre dejar el auto-tagging. Te va a dar mucha más información que lo hagas tú a mano y te va a ahorrar mogollón de trabajo, ¿vale? Si haces comunicaciones por email, según la plataforma, hay plataformas que integran email, marcado de UTMs para Google Analytics, otras no, entonces va a depender de qué plataforma estés utilizando, también si la plataforma la estás pagando o no, porque hay algunas que no te dejan taguear si no estás pagando, o si lo quieres tagar te toca meterlo en cada link, pero claro, si tienes en el email un link en el logo, un link en cada ítem de los elementitos del menú que has metido, luego has metido 7 botones en el cuerpo del email, pues te pones ahí a meter UTMs y te vuelves loco. Entonces, va a depender de la plataforma, del detalle con que tengas que hacerlo y demás. Y súper importante, nunca poner UTMs dentro de tu propia web. En promociones internas, en el banner de mi home, quiero saber cuánta gente ha hecho clic en el banner de mi home, le voy a poner una UTM. No, porque lo que estás haciendo es sobreescribir la fuente real. La fuente real a lo mejor es que ha venido desde Google o ha venido desde publicidad. Si quieres traquear promociones internas, puedes usar otras cosas. Puedes utilizar datos de marketing, puedes utilizar eventos, puedes utilizar otro tipo de elementos que te ayudan sin sobreescribir las fuentes, ¿vale? No se usa en promociones internas. Esto también es rentabilidad. Si ahora dices, ostras, pues mi web lo estamos utilizando para promociones internas, y pues deja de hacerlo y a lo mejor descubres que Google Organic era mucho más rentable de lo que te pensabas, pero como estaba siendo sobreescrito, pues no lo parecía. Entonces estabas orientando mal tus esfuerzos y estabas perdiendo dinero. Con lo cual, ahí vamos. Más cositas. Modelos de atribución. Analytics, el modelo de atribución es, como existen muchas fuentes, ¿vale? Yo puedo visitar la web primero desde Google, después desde redes sociales, después desde haciendo clic a un anuncio de publicidad y son visitas a la misma web. Al final he hecho varias visitas desde diferentes fuentes y vamos a imaginar que son e-commerce por simplificarlo todo y hago una compra. ¿De quién es el mérito de que yo haya hecho esa compra? ¿De la primera búsqueda que hice en Google, después que fui por redes sociales o la última vez que fui por un anuncio? Pues depende. Google por defecto utiliza el last interaction, o sea, sería la publicidad que hice clic por última vez, se llevaría el mérito de la venta, pero hay otros modelos de atribución que puedes utilizar si te parece que la última interacción no es válida o que deberían tener todas las fuentes del proceso igual peso. Hay diferentes modelos de atribución que puedes utilizar. No vamos a entrar mucho en detalle, pero sí comentar que cada fuente o cada herramienta utiliza modelos de atribución diferentes. Esto significa que
Tú en Analytics vas a ver que tus campañas de Facebook Ads han generado unos ingresos en mayo de 1.300 euros, pero Facebook te va a decir que son 6.000 euros. Y dices, ¿esa divergencia? Pues porque utilizan diferente modelo de atribución. Analytics se va a basar por defecto en el last interaction y Facebook seguramente, si ha habido al menos un clic por en medio, va a decir que ya es su venta. Entonces, bueno, es importante que entiendas que cada uno lo mide diferente y que le des valor a cada uno el que tiene. Esto es una discusión larga entendida. En fin, hay mucho que rascar ahí. Avanzamos. Hemos visto un poquito por encima, pues eso, que es Analytics, las cuatro métricas súper básicas, la fuente de tráfico y los modelos de atribución también un poquito por encima. Tenemos más o menos una visión, tenemos un poquito de lío en la cabeza, pero ahora lo vamos a aplicar más. Porque, bueno, ahora vamos a entrar a varios tips que van a afectar directamente a esa rentabilidad de nuestra cuenta, cosas que, hacerlas o no hacerlas, pueden marcar la diferencia entre ganar o perder dinero, ¿vale? En un momento dado. Entonces, este primer tip, que es un poco bobo aparentemente, crear una vista principal con filtros y una raw sin filtros. Me explico. Google Analytics, su estructura se basa en, tú tienes una cuenta de Google Analytics con una propiedad, que es un sitio web, y una vista, que la vista puede ser, pues, es como donde ves los datos. Entonces, donde yo veo los datos, en mi vista principal, quiero filtrar el tráfico de mis empleados, porque me está falseando los datos, o quiero filtrar mi oficina personal, o la oficina de Las Vegas, o quiero cambiar las URLs y que sean todas minúsculas, o quiero hacer esto y lo otro. Y esa es la cuenta que yo voy a estar, el panel o la vista, se llama vista, que voy a estar mirando en mi día a día, con todos estos filtros, porque efectivamente no me interesan las visitas de los empleados. Ahora bien, es importante que tengas también, como comentaba, una vista, la llamo RAW, sin filtros, porque a veces, cuando se aplica un filtro mal, te das cuenta a posteriori y te has cargado un montón de datos válidos. Entonces, es bueno siempre tener esta vista sin filtros a modo de backup, ¿vale? Esto puede ayudar a rentabilizar, ¿cómo? Pues cuando te das cuenta de que hay un error, tener la vista sin filtros es la diferencia entre puedo corregirlo más o menos, el problema que he tenido hasta ahora, o no, me voy a quedar sin saber qué ha pasado. Y bueno, pues avanzaremos de esta manera. Segundo tip, digamos, de Google Analytics. Activar e-commerce tracking, enhanced e-commerce y checkout labeling. Esto suena bastante básico, ¿no? Si tienes un e-commerce, lo ideal es que actives el seguimiento de las ventas. ¿Qué pasa? Que aunque suena muy obvio, hay que hacerlo. Y hay gente que se lo olvida o que no lo sabe y después de un tiempo dice, voy al cuánto he vendido. Anda, si no hay nada, tienes que activarlo. Activar el e-commerce tracking, si tienes una web gestionada en WordPress o en Shopify, en PrestaShop, normalmente te lo hará automáticamente. El Enhanced E-Commerce sí que necesitará de un plugin o de una configuración especial, pero si no, pues siempre puedes acudir al técnico o a alguien que te ayude a hacer esta parte. Aquí podéis ver, esto es el panel de administración de la vista de Google Analytics, E-Commerce Settings, activas el E-Commerce, activas el Enhanced, que lo que hace es darte más datos todavía que el tracking del E-Commerce normal. Y normalmente requiere de cierta personalización adicional en código y algún temita más. Y bueno, pues aquí marcas los pasos del checkout, ¿vale? Viene bien luego para tener cierta información ahí. Siguiente tip. Activar la búsqueda interna. Esto lo sigo poniendo, aunque hace ya muchos años que hay muchas herramientas de búsqueda interna muy buenas y pues bueno, en Google ya no tiene tanto valor. Pero si tienes una web muy básica en WordPress, por ejemplo, y tienes un campo de búsqueda, pues está bien que lo tengas activado, ¿vale? La búsqueda interna, efectivamente, pues es como este ejemplo. Es cuando tú en tu web tienes un campo para que la gente busque cosas ahí dentro.
Entonces, cuando la persona hace la búsqueda, yo quiero saber desde Analytics qué es lo que la gente está buscando. ¿Qué valor tiene eso? Pues tiene el valor de saber si están buscando algo que yo no vendo y podría vender. O si están buscando algo que yo no vendo ni quiero vender, ¿por qué narices están buscando eso? O a lo mejor están buscando algo que sí vendo, pero ¿por qué no lo hacen clic si está en primera página? A lo mejor es que no lo estoy mostrando bien. Entonces, bueno, tiene bastante valor. La forma de activar la búsqueda interna en Google Analytics es, haces una búsqueda de test, ahí pone violín, pero bueno, yo en el ejemplo he puesto la palabra test como búsqueda, pones la palabra que tú quieras y en la URL que se genera verás que está tu palabrita buscada y esto pues que es el query string, ¿vale? Entonces necesitas identificar cuál es la palabra o carácter que hay antes de tu búsqueda. Otro ejemplo, en vez de S, query. Entonces, cuando has identificado si es una S, query o la palabra que sea, lo pones dentro del admin de Analytics, activas el Site Search Tracking y pones ahí la palabrita, la S o el query o lo que sea. Es sencillo de activar. Si tu búsqueda no genera una URL de este tipo, igual ya tienes que configurarlo de otra manera, ¿vale? Y ya pues de nuevo recurrir a alguien técnico o buscar tutoriales en internet, que hay de todo. Más cositas para seguir con la intensidad de Analytics. Configurar el User ID. El User ID lo que nos permite es que ese tema que comentaba yo, que yo soy un único usuario, pero si visito desde mi ordenador personal, si visito desde mi móvil y visito desde el trabajo, voy a contar para Analytics como tres personas diferentes. Configurando el User ID solucionamos este problema. Eso sí, siempre que yo esté logueada, ¿vale? Tengo que visitar una web donde esté logueada tanto en teléfono, como en ordenador, como en tal. Entonces, si se configura correctamente, vía según la plataforma, extensión plugin o implementación técnica, podemos acceder a datos pues, de este tipo, ¿vale? Saber cuándo fue la primera vez que esa persona accedió a mi web, desde qué plataforma, categoría de dispositivo, la última vez que se conectó, pues, en fin, un montón de datos, si ha comprado, si no, un montón de información que puede tener mucho valor para trabajar nuestra web. Esto también hay que indicarlo en la política de privacidad, de cookies, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque esto al final implica datos del usuario. Pero bueno, es muy interesante lo del User ID. Si no lo habéis probado o tal, echadle un ojito. Más cosas, definir macro y micro objetivos y crear un documento repositorio. Versión simplista, macro objetivo transacción, micro objetivo add to cart, ¿vale? Añadir al carrito. Yo me pongo un documento, pues me he creado el macro objetivo tal, el micro objetivo no sé qué, y te haces una lista con todos los que crees que pueden aportar cierto valor y así luego cuando lo vas a consultar dentro de 6 meses, porque lo has hecho ahora que estás emocionado, y te apetece ponerlo todo en práctica, pero resulta que dentro de 6 meses ya se te ha olvidado. Entonces necesitas tener un documento repositorio, ¿vale?, que lo recoja. Estos son unos ejemplos de objetivos en Analytics. ¿Cómo se crea el objetivo? ¿Cómo se implementa? ¿Si hace falta o no tocar código? Esos son detalles que se pueden ver con el técnico, lo puede hacer uno mismo si tiene cierto conocimiento, se pueden utilizar herramientas como Google Tag Manager. Hay un montón de recursos. Ahora, pues eso, en un webinar de 45 minutos no nos da mucho tiempo. De hecho, tengo que correr. Pero bueno, que sepáis que se pueden definir esos objetivos para que tú luego, cuando veas el tráfico, sepas qué objetivo o micro objetivo sucede más, por qué, cómo, cuándo. En fin, bueno, el por qué lo tendrás que descubrir tú analizando. Más cositas que podemos hacer en Analytics. Alertas personalizadas. Disminución, aumento en porcentaje de conversión, de rebote, tráfico de dispositivo. Esto es, yo voy a establecer una condición en Analytics que diga, cada vez que el porcentaje de conversión suba o baje mucho, tú defines en cuánto, por ejemplo. Bueno, esto es de sesiones, pero es un ejemplo lo mismo. Quiero que se me envíe un email, entonces yo voy a enterarme. Hay veces que el cliente, bueno, el cliente no, porque si es cliente sí que lo controlamos nosotros, pero hay veces que la persona no se da cuenta de que le ha desaparecido el código de Analytics hasta pasado un mes,
que se ha metido en Analytics y ha visto, ostras, no tengo datos desde hace un mes. Si tuvieras una alerta como esta, te habrías dado cuenta y no tendrías ese problema, ¿vale? Entonces, bueno, ahí comento varias alertas que se pueden crear y cuando suceda te llegará el mensaje. Si bien, si tu web tiene muy poco tráfico, es posible que un día tengas 0 visitas y el día siguiente tengas 10. Entonces será una diferencia, bueno, de 1 a 10. Y entonces la diferencia será muy grande. Entonces cuidado con el tráfico que tiene tu web y a lo mejor tienes que ir jugando con esas alertas hasta encontrar los valores que te encajan mejor. Análisis de conversión, tráfico, tiempo, en página y otros. Por región, dispositivo, fuente de tráfico, navegador. Vale, esto es que te metas en Analytics, que ya lo tienes instalado y estás recibiendo datos, y te pongas a cotillear por ahí. Y cuando veas un dato, digas, ¡ay, qué bonito! Tengo X visualizaciones de página o tengo, vamos a poner este ejemplo. Quiero saber el tráfico que tengo por ciudades. ¡Ay, qué bien! Mucha gente de New York, mucha gente de Chicago. ¡Ay, guay! Ya no. Vamos a intentar ver siempre un poquito más allá. Entonces aquí hay algo raro, que es esto. Aquí un objetivo, una conversión, que es el checkout, thank you. Veis que todos tienen 1, 1, no sé qué, y este de repente tiene 0,08 en una ciudad que se llama Ashburn. Y dices, 133, 4, aquí pasa. Entonces, ¿qué pasa? Pues no sé, voy a investigar. Entonces, te vas y añades una dimensión secundaria, que es un concepto que si no lo conocéis, cuando entréis a Analytics veréis que hay un botoncito que pone dimensión secundaria. Yo he puesto Source Medium por poner un ejemplo, pero puedes, a la hora de buscar dónde está el error, vas a tener que probar. Cuando ya tienes más experiencia, ya puedes ir afinando y directamente aceptarás a la primera. La cuestión es que yo he puesto Source Medium y he dicho, vale, ¿qué pasa en Ashburn por Source Medium? Y me he dado cuenta de que 4.000 y pico visitas tienen menos de un segundo de tiempo de sesión, ¿vale? O sea, aquí algo pasa. Y el Source Medium este es Clickly Marketing. Si yo lo he creado, o es una plataforma que he contratado, o es un UTM que yo he generado, me tengo que plantear si tengo que seguir trabajándolo, si tengo que seguir pagándole o no. Con lo cual ahí estamos rentabilizando otra vez. Estamos ahorrando dinero de algo que perdíamos. O a lo mejor no se está perdiendo dinero en realidad por el motivo que sea, pero yo no quiero que esto esté aquí y lo necesito filtrar en mi vista con filtros, no en la RAW. Y bueno, pues ahí vamos. Eso es perder horas y horas en Analytics. Importancia de la home y otras secciones de la web. Juan Carlos, creo que vamos un poquito tarde. Me dirás... Continúa, no te preocupes. Vale, estupendo. Otro tip. Todo esto, cada uno de estos elementos que estamos viendo, si corriges un fallo, ya estás ahorrando dinero. Con lo cual, son cosas muy válidas. Hay otro montón más, pero bueno, yo aquí he elegido estas para hoy. Importancia de la home y otras secciones de la web. Y desktop y mobile. Durante años, las personas que tienen empresas están obsesionadas con la home de su web. Y con la home de su web en desktop. Pierden horas y pándame el diseño de nuevo. Y ahora quiero bajar esto aquí. Haz esto un poquito más cortito. El botón que tenga el canto, no sé qué. Y aquí debajo le vamos a... Horas, que son dinero. Y al final, tú no sabes si esa página está recibiendo muchas visitas. O si las promociones que estás poniendo ahí las está viendo alguien. Y de hecho, te estás obsesionando con tu home en desktop, pero seguramente tienes más visitas desde mobile. Entonces, ve Analytics y consulta los datos. Aquí tenemos un par de ejemplos. En este caso, ¿vale? Vamos a Analytics, Behavior, Site Content o Pages. Bueno, aquí encontráis una sección con todas las páginas y la homepage es esta, ¿vale? Analytics te muestra las páginas sin el dominio, ¿vale? Entonces esto es la homepage. Dices, anda, pues la homepage tiene un 37% de visualizaciones de página. Es bastante, me voy a preocupar de la home. Te digo, vale, tienes razón, preocúpate por la home. Pero aquí tenemos otro ejemplo donde esta home... ¿Veis que tiene un 6% de las visitas? Es en plan, vale, ten una home bonita, pero no pierdas media jornada de una persona todas las semanas, todos los meses, en dar revueltas a eso porque no tiene tanto valor, ¿vale? O sea, vamos a darle valor a lo que tiene. Y luego mira, si la gente navega en tu web en mobile o en desktop, pero no mires mobile o desktop en general. Métete aquí y filtra por página en mobile y en desktop para ver... ¿Cuál es la que está recibiendo más tráfico? Porque si te has hecho una web preciosa y una home maravillosa en desktop y no te la están viendo en desktop, has perdido el tiempo y has perdido el dinero. De nuevo, perdemos rentabilidad. Embudos de conversión.
Estos los voy a comentar porque es algo que a los que descubren Analytics les mola mogollón y realmente mola mucho, pero lo voy a comentar con entre comillas, ¿vale? O con un asterisco, más que entre comillas. Analytics, cuando has configurado los funnels del checkout y tal, o bien lo has hecho tú o te ha ayudado el técnico, te pueda mostrar la información un funnel como este. Te va a decir cuánta gente ha llegado a rellenar el billing address, cuánta gente de ahí se ha ido y cuánta gente ha pasado a los detalles de shipping, cuánta gente de ahí, pues eso, cuánta gente vas perdiendo y tal. Esto mola mucho y es muy útil, pero tiene Google Analytics no es muy preciso en ello, no muestra el orden real en ciertos pasos, si hubiera un salto de billing a payment method, rellena el dato sin ser real, no muestra si hay un retroceso, si yo estoy en shipping y he vuelto a billing address. Entonces, bueno, la información, como comentaba antes, no es nunca 100% exacta. Cuando ya avanzas en analítica digital, hay otros métodos más, digamos, pro de hacer esto. Para empezar, esto es pues, una buena toma de contacto y recomiendo, sí, que le echéis un vistacito, ¿vale? Y bueno, aquí iba a hablar sobre segmentos, pero al final he decidido poner que es un arma muy potente y dejar que busquéis vosotros en Google el potencial que tienen los segmentos, que al final nos permite en todas esas visualizaciones de datos o análisis o investigación ahí entre los diferentes paneles, información que da Google Analytics, nos permite pues, digamos que aplicar ciertos filtros por usuarios, por sesiones, está muy chulo. Buscad en internet, que os va a gustar. Vale, parte densa terminada. Vamos a Search Console. Search Console es una herramienta de Google. Si tenéis acceso de administrador Google, podéis darla de alta vosotros seguramente también. Si no, de nuevo, pedís ayuda a un técnico o a alguien, a un coleguita, a alguien que os ayude y va a ir estupendo. ¿Cómo podemos usar Search Console para rentabilizar esto de la analítica web, lo de usar los datos del entorno digital para nuestro beneficio? Un par de tips. Core Web Vitals, ¿vale? URLs en mobile y en desktop. Vemos que tenemos 933 poor URLs. Esto hay que decírselo al programador o a alguien para ver si se puede arreglar o no. Entonces, si solucionas este problema, seguramente estás mejorando la experiencia para el usuario y estás mejorando los valores para Google para conseguir mejor posicionamiento, con lo cual estamos rentabilizando. Otro tip, review snippets. Resulta que yo tengo un e-commerce, voy al ejemplo del e-commerce porque es más sencillo de ejemplificar, para la redundancia. Pero eso, yo tengo un e-commerce y sé que a la gente le gusta cuando hay reviews, cuando hay opiniones, y he tenido al programador una semana programando un módulo para los reviews y estoy súper contento. Y le he mandado, he generado campañas de email para que los clientes que ya me han comprado dejen sus opiniones y está funcionando súper bien. Pero si no vienes aquí a mirar cómo van las cosas, no te das cuenta de que 906 de estos de esas implementaciones los review snippets no funcionan o tienen ciertos errores, ¿vale? Entonces dices, bueno, he gastado todo ese tiempo y ese dinero para que cada día que pasa y eso está así, estás perdiendo potenciales incentivos de venta, ¿vale? Entonces, otro tip que puedes sacar de Search Console, insisto, hay muchos más, pero estos vienen bien. Más cositas. Manager. No voy a preguntar aquí, ¿vale? Google Tag Manager es una maravilla para poder tocar cosas del código de la página, meter scripts o hacer cositas, meter eventos y tal, sin necesidad de acudir a un programador o ser programador tú mismo. Requiere de cierto expertise, hay que ponerse un poquito las manos en la masa, pero te da mucha autonomía y a cualquiera que tenga cierta inquietud, recomiendo que le eche un vistacito y se anime. Tag Assistant es un add-on de navegador de Google que lo que hace es tú te lo instalas en tu navegador, visitas una página web, la tuya o la de otro, y haces clic en el iconito y te dice qué tags tiene instalados. Y también si hubiera algún error, te lo dice, aparecería esto en rojo. Aquí verde significa todo ok, azul significa ok, aunque a lo mejor se podría mejorar algo, no es grave, pero rojo sí que es que tienes que andar con cuidado y corregir algún problema. Y esto también te va a decir si tienes visitas duplicadas, por ejemplo. Tú lanzas una campaña y de repente tienes mogollón de tráfico y dices, ostras, es que lo he petado, voy a mantener esta campaña un mes más. Y resulta que no, que es que por algún error
estás duplicando las visitas, entonces te crees que estás siendo rentable, pero no. Y si te crees que estás siendo rentable, pero no, estás siendo no rentable, con lo cual estás perdiendo dinero. De nuevo. Más cositas. Hotjar, Heatmaps. Yo utilizo esta para el ejemplo. Hay otras. La vamos a ver súper rápido también, a modo un par de tips. Tema. Un heatmap es esto. Tú instalas un pedacito de código en tu web, que lo puedes hacer con Web Tag Manager, como comentábamos, y este heatmap, por ejemplo, es de clics. Yo aquí sé dónde ha clicado la gente en esta página, ¿vale? Durante un periodo X, en tal dispositivo, en fin, hay ahí ciertos tal. ¿Eso para qué me sirve? Pues me sirve para un montón de cosas. Me sirve para saber pues, que este elemento aquí, que está más abajo, sin embargo, tiene mucho, parece que tiene valor para los usuarios, a lo mejor lo quiero subir, o a lo mejor no, porque resulta que tengo un margen muy malo y lo quiero seguir dejando ahí abajo. Y a lo mejor este, Fire Protection, que se ve aquí, que parece que apenas tiene clics, pues le quiero dar más relevancia, porque ese sí que tengo mucho margen y lo quiero potenciar. Entonces, bueno, te da para saber cómo funciona un poquito tu web. Peligro. Este heatmap me dice los clics que hay en esta página. O sea, a lo mejor, esto es la home, a lo mejor si sumamos todas las páginas internas que tiene mi página web, o sea, mi sitio web, resulta que este networking es el ítem más clicado. Entonces, no tomemos decisiones drásticas en base al heatmap de una única página. Eso ya es un tip también para no perder rentabilidad. A lo mejor decides eliminar un ítem del menú porque has visto que no tenía clics, pero es que solo lo has verificado en una página. Como decía, a veces la página, la home, no es la que más visitas tiene. Hay otras formas de traquear la interacción en los elementos de la web a nivel más global y no solo de una página. Aquí a cada cosita le tenemos que sacar su aquel, ¿vale? Otro tipo de feedback que podemos sacar de scroll para saber, pues eso, de nuevo volviendo al ejemplo de la página, esto es una homepage, ¿vale? Así un poco old style. Y esto color rojo significa lo que todo el mundo que visita la página web ve. Esto parte aquí, significa que a partir de aquí ya, hasta aquí solo llega el 75% de la gente, hasta aquí el 50%, y lo que hay aquí ya para abajo no lo ve casi nadie. Entonces, para que seas consciente de lo que estás colocando y dónde en tu página web, el valor que tiene o no, ¿vale? Y corremos, ya acabo, Juan Carlos, lo prometo. Bueno, entonces, hemos entendido un poquito la analítica digital. Es usar los datos del entorno digital en nuestro beneficio para rentabilizar. Ya hemos visto pues eso, cómo lo podemos usar y varios tips. Y ahora pues vamos a hablar un poquito más puramente de rentabilidad, aunque con lo que hemos comentado ya podéis rentabilizar bastantes cosas en vuestras páginas. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a los conceptos de ROAS y ROI. Gestión del tiempo, que diréis que tiene eso que ver con analítica web, pues para mí la gestión del tiempo tiene que ver con todo siempre, así que yo lo meto. Y bueno, el repaso de tips de rentabilidad es como un resumen de lo que hemos visto aquí, que lo dejaré en pantalla para que, bueno, así lo tengamos en el vídeo de webinar. Rentabilizar, entonces. Estas fórmulas, los que ya habéis trabajado con este tipo de conceptos, las conoceréis hasta mucho mejor que yo. Pero bueno, al final, dos fórmulas interesantes cuando trabajas con analítica digital, analítica web, que van a ser muy útiles. ROAS, para medir el rendimiento de tu inversión publicitaria, y ROI para medir de forma global. Esto luego lo vas a hacer por categorías, por diferentes áreas de negocio. O sea, aquí, como siempre, puedes granularizar tanto como quieras. Pero, en este ejemplo, pues bueno, ingresos, venta, camisetas. Pongamos que tenemos camisetas o aguacates. Imagínate que estás vendiendo aguacates y has vendido 1.200 euros, ¿vale? Entonces, he vendido 1.200 euros, pero a mí crear esos aguacates me ha costado 500 euros o esas camisetas. Además, he invertido en publicidad, con lo cual mi gasto total es 500 euros del coste de las camisetas o los aguacates y el gasto publicitario, los 300 euros. Gasto total, 800. Aplicas las fórmulas y el ROAS lo que me va a decir es, por cada euro gastado, ¿cuántos euros hemos ingresado? Ingresado significa, yo he puesto un euro, me han venido cuatro. De esos cuatro, aún tengo que pagar lo que me ha costado, pues eso, crear las camisetas o lo que sea, ¿vale? Con lo cual, el ROAS es para medir el gasto publicitario, el rendimiento publicitario. Y el ROI, es esta otra formulita que la tenemos aquí, lo que me va a decir es, ahí sí que vamos a incluir, digamos, el margen
o ese gasto del coste de las camisetas, no solamente de la publicidad, ¿vale? Y lo que me dice es que si yo he hecho una inversión de 800 euros en total, incluyendo lo que me ha costado crear las camisetas y lo que me ha costado publicitarlas y enviarlas o lo que corresponda, le voy a ganar el 50%, voy a ganar 400 euros, ¿vale? O dicho de otra manera, por cada un euro invertido, yo ingreso un euro y medio, ¿vale? Que ingresar todavía falta descontar, con lo cual en realidad estoy generando 0,5 euros. Esto es para el que, no, el que lo conozca, lo tendrá chupado, el que no, que le dé una vuelta. Y lo último ya, gestión del tiempo. La gestión del tiempo es importantísima. Yo os muestro un par de herramientas con las que trabajo, la combinación Jira y Tempo, que puedes ver por meses, por días, por semanas, por proyectos, por componentes, por un mogollón de temas, el número de horas gastadas por usuario, por tarea, por tal, por mes. Entonces yo sé que este cliente me paga X, estoy gastando tantas horas en él. ¿Es rentable o no? Fácil, ¿verdad? Es necesario, porque a veces estás teniendo resultados súper guays con email marketing, pero resulta que es que estás gastando un mogollón de horas. Entonces, aunque los resultados parecen muy guays, como tu coste humano es de, o sea, estás pagando medio sueldo a una persona solo para esos resultados, ya no es tan rentable el email marketing. Entonces, igual tienes que cambiar de estrategia, ¿vale? Y bueno, esta es otra herramienta que también utilizo para otros proyectos, Clockify, que bueno, pues te da, este no es pantallazo, no es mío, lo he cogido de internet. Y bueno, pues aquí te permite registrar tiempos también y ciertas planificaciones. Trabaja todos con gestión de tiempo y de proyectos y demás, porque ahorra un montón. Ayuda a ver rentabilidad de proyectos, de empleados, detección de atascos, tareas problemáticas, para registrar y poner el valor, el trabajo que has hecho. Porque a veces si no registras algo, el cliente que te ha hecho te pregunta qué has hecho y dices, ay, pues trabaja un montón, pero es que no lo he apuntado. Pues eso, también te autoevalúas tu rentabilidad, dices, ostras, yo pensaba que era la leche y resulta que no, igual voy a dejar esto de lado y me voy a dedicar a otra cosa. En fin, que hay muchos temas por ahí. Y este es el checklist que os comentaba, los tips para rentabilizar cada una de las herramientas que hemos comentado antes, que usamos. Lo dejo aquí unos segunditos para que lo podáis ver, pero Juan Carlos, ya no me enrollo más, ya hemos terminado, ¿vale? Sobre Google Analytics también, es lo que hemos visto antes, traducido a rentabilidad. Y para Google Search Console, Tag Manager, Tag Assistant y Heatmaps. Y eso, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rocío. Sí que es cierto que tenemos muy poquito tiempo ahora para preguntas, así que vamos directamente al grano y no me enrollo. Tenemos ya algunas preguntas. Entonces, he oído que se pueden bajar los porcentajes de rebote añadiendo eventos en cada página. ¿Es verdad? ¿Se puede, verdad? Sí, a ver, el tema de los eventos no lo hemos comentado mucho, pero es una de las cosas que puedes hacer con Analytics para saber, por ejemplo, los clics que recibe el banner de tu homepage, puedes crear eventos, simplificando. ¿Qué pasa? Que si creas un evento, como hacer clic en la página web o cuando alguien hace scroll que generó un evento y yo ya sé que esa página, esa persona ha hecho scroll, si aparece ese evento, puedes hacer que tu ratio de, que tu porcentaje de rebote se reduzca porque Google cree que la persona sí que ha llevado a cabo una acción y en realidad lo único que ha hecho es scroll. Te estás engañando tú mismo, a ti mismo. Lo puedes hacer, puedes fingir esos eventos de scroll o de otros temas para que baje el porcentaje de rebote, pero es engañarte a ti mismo. Yo no lo veo. No lo recomiendas. Siguiente pregunta, Rocío. Los datos de ventas de mi Analytics y en PrestaShops no encajan. ¿De qué me fío? Vale, esto es lo que hablamos un poquito también antes de, no solo de la atribución, si tú tienes tu sistema, tu e-commerce montado en PrestaShop y canalizas las ventas a través de ahí, ese dato, al final, como es donde estás registrando el pago, va a ser el bueno siempre. Sí, el 99% de los casos. Analytics, como depende de un script que se ejecute o no, de que la página cargue bien, de la conexión a internet que tenga la persona, al final el dato más real es el que está en tu cuenta bancaria y en tu PrestaShop. Fíjate de eso. Y Analytics sigue siendo muy útil, te va a dar una visión global, pero pues no tomes esos valores como a rajatabla nunca. Vale, pongámonos creativos, Rocío. Una página web que no tiene un e-commerce, ¿vale? Con lo que los datos de conversión realmente
los puedes llevar hasta formulario, ¿vale? ¿Nos podemos poner creativos de alguna manera para intentar ver conversiones en compras? ¿O ya tendríamos que utilizar alguna herramienta de Business Intelligence que coja los datos de Analytics más los datos de tu CRM y vincule los datos para obtener la información? Tú le puedes asignar un valor a cada una de las conversiones. Tú puedes generar, en lugar de una transacción, que es lo fácil, tú puedes generar, o sea, lo fácil para explicar, tú puedes generar objetivos o microobjetivos que sean pues rellenar formulario, llamada, solicitud de este tipo de contacto, y a cada una le puedes asignar un valor diferente. Ahí va a depender del conocimiento que tengas de tu propio negocio, cuánto lo tengas medido. Si yo sé que de 500 formularios que me entran, al final solo pasan adelante 10 y de esos 10 acaban contratando 7, ¿cuál es la media que tú ingresas por cada uno de ellos? Al final es hacer números, le asignas un valor y sí lo puedes registrar en Analytics. De todas formas, dependiendo de cuán especialitos nos pongamos, hay otro tipo de herramientas o de ERPs más detallados o más específicos para este tipo de cuestiones. Va a depender siempre de tus necesidades. Bien, otra pregunta, Rocío. ¿No te ralentiza muchísimo Hotjar? No lo experimento. A ver, sí, pero no. Cuando ha ido lento lo he quitado, punto. Pero lo he usado a veces y no ha ido lento. Una utilidad que tiene Hotjar, que me parece muy útil, es la parte de grabaciones, donde te permite grabar y monitorizar qué está haciendo, no solo con mapas de calor, sino lo que está haciendo el consumidor o el usuario en tu página web y el comportamiento que tiene. Rocío, no tenemos más tiempo para más preguntas. La duración normal es de 60 minutos. Nos ha encantado tu presentación y tu exposición. Nos encantaría tenerte en un futuro no muy lejano, en un nuevo webinar. De todas maneras, sabemos que te tenemos como profesora y como docente en el programa de Speedway. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias por vuestra participación. Recordad que todos los martes tenemos webinars. El próximo vamos a sumergirnos en el mundo financiero, en el mundo de las startups, en la parte de financiación, etcétera, con lo que creo que es un tema muy, muy interesante. Estar atentos sobre todo a las redes sociales de Banco Caminos y de Bancofar, porque en muy poquito tiempo publicaremos el link con la información de este nuevo webinar. Muchísimas gracias, Rocío, de nuevo. Buenas tardes a todos. Y gracias, hay algún espectador que nos dice si podemos enviar la presentación. Rocío, lo dejamos ¿sí? en manos. La grabación sí que a partir de 48 horas más o menos estará en el canal de YouTube de Banco Caminos, donde podéis volver a ver la presentación de Rocío, ¿vale? Así que os invito, si queréis, a este canal. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a ti, adiós. Gracias a todos.